Discover new music at listenerpoweredkexp.org. Bienvenidos a una cápsula más de Parla Gamers. Yo soy Lilikov y el juego que estoy por mostrarte te pondrá a girar constantemente una ruleta de emociones. Su nombre es A Street Cat's Tale y narra la historia de un pequeño gato que ante la pérdida de su madre tendrá que aprender a sobrevivir hasta ser lo suficientemente mayor para no temer a la adversa ciudad que lo acoge. La narrativa de este juego se recubre de escenarios minimalistas trabajados en pixel, que pese a una aparente simplicidad, no restan o generan monotonía al storytelling. El videojuego fue desarrollado por Fimodev e inicialmente habría sido lanzado de manera semigratuita para iOS y Android. Claro, siempre estaba la posibilidad de comprarlo y olvidarse de los banners que saltaran en tu pantalla. Hoy se encuentra a su vez disponible en las plataformas de Steam y Nintendo Switch. La toma de decisiones y la construcción de vínculos son partes fundamentales dentro de la trama de este juego, ya que por minúsculas que parezcan, repercutirán más allá de las barras de salud o apetito de tu gato, es decir, en su destino, uno trágico o uno favorecedor, pues A Street Cat's Tale cuenta con 11 desenlaces diferentes, los cuales dependen del progreso o cuidado de tu personaje. Para ser específicos, durante 12 días, que serán cruciales para su subsistencia y para alcanzar el final deseado. Hay que recordar que nos adentramos en el papel de un huérfano y las condiciones a las que se enfrenta no necesariamente son las mejores. Uno de los principales desafíos radicará en proporcionarle alimento adecuado a este felino en crecimiento. Además, de protegerle de aquellos humanos que no tienen planes de ayudarlo. Aunque Street Cat's Tale puede llegar a ser bastante melancólico para algunos, sobre todo si eres apegado a los animales o si estás viviendo la ausencia de uno, es un juego que sin duda reconfortará un par de tus tardes con su esperanzador relato. Bien, hemos llegado al final de esta cápsula, pero puedes seguir de cerca las recomendaciones de Parla Gamers en todas las redes sociales de Canal Parlamento. Yo soy Lilikov y nos vemos hasta un próximo video. En Canal Parlamento queremos escucharte. Cuéntanos tus experiencias o vivencias ahora que estás en casa. Manda tu video a canalcongresodejalisco@gmail.com, donde nos muestres lo que estás haciendo en tu hogar. Tocar un instrumento, pintar, jugar con tu familia, aprender un idioma, cocinar. Recuerda grabarlo en horizontal y que no sea mayor a 5 minutos. Canal Parlamento del Congreso de Jalisco, la Cámara de la Gente. Estás viendo Parla Gamers, soy Nina Lott y en esta ocasión te hablaré de Gris, un videojuego bastante interesante.
ya que fue el primer juego hecho por Nómada Studio, una firma de videojuegos independiente en Barcelona, España. Roger Mendoza y Adrián Cuevas tenían la idea de crear un videojuego y por azares del destino conocen a Conrad Roset, un ilustrador reconocido. En la plática se da la posibilidad de comenzar un proyecto juntos y es así que nace esta maravilla visual, creada con acuarelas y espacios minimalistas. Además de las imágenes tan evocativas que tiene este juego, crearon paisajes sonoros y música que te va acompañando en cada momento, logrando así tener una experiencia única y relajante a la vez. Echémosle un vistazo. Los creadores han explicado que Gris trata de ser una experiencia serena y evocadora, libre de frustración, ya que la idea es que los jugadores puedan explorar un mundo sin el temor a morir o quedarse detenidos. Este juego ha sido muy aclamado, ya que ha logrado varias nominaciones y ha ganado múltiples premios. Lo puedes encontrar en Nintendo Switch, Steam, PlayStation, iOS y Android. A diferencia de otros juegos que existen, diálogos o instrucciones para resolver los acertijos, en Gris no existen. El mundo te va llevando, tú exploras y vas avanzando a tu ritmo, descubriendo la historia que hay detrás. Gris empieza en un mundo monocromático. Es una joven que se ha quedado sin voz y no se ve que tenga superpoderes. Parece una chica común. Lo que sí tiene es un vestido muy peculiar. A medida que avancemos y Gris se haga más fuerte, el vestido también lo hará. Nos dará habilidades para ayudarnos a seguir adelante, al igual que iremos recuperando los colores. El primero en recuperarse es el color rojo. Cada color te ofrece un mundo interesante que explorar y te va revelando la historia de Gris. Te
te invito a que estos días que estás en casa, lo juegues, recuperes los colores y disfrutes de esta obra de arte en movimiento. Espero te haya gustado. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales de Canal Parlamento. Soy Nina Lott. Hasta la próxima. You've got to tune to the Midday Show on listener-powered radio 90.3 FM in Seattle, online, round the world at kexp.org. I am